Página 1. El cuerpo productivo, por Didier de Leule y Franco Isgeri, 1973. 0.0. Prólogo. Si bien es cierto que toda producción tiene necesidad de medios, entre los cuales se cuentan los instrumentos, la producción humana de las condiciones mismas de subsistencia parece utilizar al cuerpo propio como instrumento privilegiado del cual proviene toda técnica desarrollada, incluso el maquinismo. Según Marx, toda producción es social, y la socialización del cuerpo no se distingue de su conversión en medio de producción. Sin embargo, las sociedades históricas no socializaron inmediatamente la fuerza de trabajo que conlleva el cuerpo biológico, sino solo en un pasado reciente, en un pasado que es el nuestro. Se trata de una tarea que el capitalismo cumple todavía hoy. La de incorporar el cuerpo biológico al cuerpo social por mediación de un tercer cuerpo, hasta ahora inadvertido porque es objetivamente fatal e indistinto, el cuerpo productivo. El trabajo de esta mediación, lejos de acercar el cuerpo biológico al estado socializado en que el cuerpo social lo contendría como elemento, sólo consigue hipertrofiar el cuerpo intermediario y retardar la fusión hasta llegar a invertir la tendencia, ya que la socialización prevista cede lugar a la privatización de las funciones sociales. Si un cuerpo se define tanto por su unidad como por sus divisiones, no es la división social del trabajo que afecta al cuerpo social, la que lleva a cabo las tareas formadoras y represivas, objetivamente identificadas, en perjuicio del cuerpo biológico. Quien cumple esa función es la división técnica, heredera de la división manufacturera, al afectar al cuerpo productivo. La división técnica no fragmenta el cuerpo biológico, sino que lo descuartiza al separarlo de sus poderes, al volver contra él los poderes de la cabeza, su extracto, su resumen. El capital cumple, además, con la migración de las energías productivas a la capital del cuerpo que es la cabeza entonces comienza a merecer su nombre. Por lo tanto, la inclusión jerárquica de los tres cuerpos no es estable, sino que sufre un movimiento de traslación bipolar hacia su parte media, un devenir productivo de todos sus componentes. Curiosamente, la epistemología contemporánea Comprendida la de las ciencias sociales e incluyendo el materialismo histórico en sus formas más aceptadas, anuncian la desaparición de la producción en la reproducción y declaran reproductora a toda estructura productiva. En el dominio de las ciencias de la vida, Jacob sostiene por ejemplo, en la lógica du Vivant, que la reproducción es a la vez el criterio de la vida y el fenómeno lógicamente primero del cual la producción de cada individuo solo sería la pieza de un engranaje. El poder autoproductor de las estructuras sociales se ve afirmado por análisis en los que el juego de las funciones sociales más diversas se asimila al de los mecanismos de reproducción, lo que acredita la tesis de la socialización acelerada de los dos cuerpos dominados. La escuela, la prisión, el hospital, los sindicatos y los partidos, rivalizarían con el aparato central del Estado, a fin de lograr una mejor socialización del cuerpo biológico, es decir, de quebrarlo. En realidad, la tendencia predominante es la de la privatización de los órganos, la de su integración en el cuerpo productivo como elementos de la producción, o de la modelación del material humano hasta dejarlo bajo la forma productiva. De este modo, la formación del cuerpo productivo, en el sentido biológico del término, es inducida desde lo alto por el cuerpo social, una vez que la burguesía se ha apoderado de sus órganos principales. Se comienza a ver que la monarquía absoluta es una forma burguesa de Estado. Y este cuerpo adquiere enseguida una autonomía y una importancia cada vez mayores. Es esa autonomía la que acentúa su sumisión al cuerpo social, cuyos poderes va heredando poco a poco. Por ejemplo, la reproducción propia del cuerpo jerárquicamente dominante que engloba a los otros dos, pasa al servicio de la producción. A este respecto vale la pena recordar, prolongar y tomarse en serio los análisis del cuerpo u organismo productivo que lleva a cabo Marx en la cuarta sección del libro primero de El Capital. Y este, precisamente, será el tema de la primera parte de esta obra. Si el cuerpo social debe delegar cada vez más sus poderes en el cuerpo productivo, de la misma manera, la autonomía del cuerpo biológico se toma necesaria dentro del cuerpo productivo individualizado. Mejor aún, el rango de pieza de engranaje que el segundo confiriera al primero exige, en más de un aspecto, cierto tipo de separación que no será preciso analizar. Esta separación que señala el retomo de la vida bajo una forma dominada, requiere a su vez el desarrollo de una disciplina específica, que se encuentre ella misma en la investigación de su autonomía problemática. De este modo, la psicología de vocación científica viene a ocupar un lugar que, por así decir, le estaba ya reservado en el espacio ideológico pero cuya efectiva realización solo puede darse cuando las condiciones reales del desarrollo del modo de producción lo permitan. La disciplina psicológica, considerada aquí como síntoma de la ampliación del campo de las ciencias humanas, constituye, pues, a su nivel propio, una de las mediaciones necesarias entre el cuerpo productivo y el cuerpo biológico, el cuerpo biológico produce en tanto cuerpo autónomo apresado en las redes del cuerpo productivo, en su representación mecánica entra en el círculo de la reproducción en tanto elemento del cuerpo productivo, el cual está a su vez sometido al cuerpo social. Sin embargo, puesto que este elemento de base es en cierto modo irreductible a un discurso general sobre la producción, para tratarlo es necesario el desarrollo de un discurso particular, único capaz de realizar la mediación indispensable. En adelante, nada impide pensar que la psicología, en tanto pieza de la reproducción simple, intervenga en la superficie del cuerpo social, aunque tan solo en la medida en que la mediación se desplace, pues, en última instancia, es el cuerpo social el que gobierna la fusión de la producción y de la reproducción. A esta altura se trata, pues a pesar de las lágrimas de protesta humanista que invaden gustosas la literatura crítica de las ciencias humanas, pero con una actitud de cautela respecto de las distinciones tajantes del tipo ciencia-ideología, cuyo esfuerzo se agota en pensar las condiciones de cientificidad de una ciencia, en este caso, de las ciencias del hombre, de reintroducir la finalidad de las ciencias humanas, en este caso la psicología, en el circuito productivo en cuyo seno asumen ellas la función característica sin dejar de lado las voluntades reformistas que a veces las frecuentan, con el mismo título, aunque en otro registro, que las ciencias de la naturaleza. Poco importa, entonces, que la psicología sea ideológica o ciencia. En realidad el problema de establecer si la ciencia es superestructura o si constituye un dominio autónomo regido por las leyes del pensamiento, se desplaza considerablemente si, en tanto fuerza productiva, la ciencia se localiza en lo que se llama infraestructura, que en este caso se identifica con el cuerpo productivo. Y menos aún importa que se reclame para ella, a voz en cuello, el nivel de disciplina científica. Perfectamente autónoma, pero en relación estrecha con las otras ciencias humanas para promover la interdisciplinaridad deseada, puesto que su discurso y sus prácticas se inscriben en un proyecto histórico que otorga a la psicología un lugar del que solo por ejercicio de la mala conciencia trata de escapar. De Deleuze y Efegeri. Página 8.